tienes fo. No, no fumo, por suerte. Oye, enróllate y dame algo, un bocadillo, ¿eh? Escucha, acabo de comprarme ese coche. Tengo que reducir gastos. Sí, pero yo muero de hambre, colega. Edith, que no. Vale, vale, perdona por estar vivo, perdona. Guárdate tu pasta, no la quiero. ¿Te acordás de ese día? Por mis muertos que te acordás. Buenos días, he citado con el señor Plata. Un momento, por favor. Vaya. Lo siento mucho, pero el señor Pratt se ha suicidado. ¿Qué? Habíamos dado a las 10 para firmar el contrato. Son las 10 y 10. Ha llegado tarde. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Me ha sacado una navaja del ascensor! La culpa es suya por ir provocar al personal sin llevar camiseta, matando paquete. ¡No ves que me he robado! ¡Y ahora lleva mi coche! ¡No puedo hacer nada! Claro, sí. Ve conmigo, ascensor guapo. Reconstruiremos los hechos. ¡Oh! ¡Mierda! Tío, devuelve los 20 duros. Yo los necesito más que tú, tengo más necesidades. Mira, si quieres pasarte toda la vida detrás de una puta peseta, ya tú. Pero te juro, por la memoria de madre, llegará un día que yo seré más rico que tú. ¿Qué tienes? Nada que perder. Ven. ¿Qué va a pasar? ¿Qué han hecho? ¡Esta era mi casa! ¡Nos hemos equivocado de dirección! ¡Ven aquí! ¡Horas! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oiga, el molesto! ¡Cada uno sabe sus problemas! ¡Esta es mi casa! ¡La madre que me parió! ¡Ahora sí que he pringao! ¡A una ambulancia! ¿Cuántos dedos hay aquí? Tres. ¿Y ahora? Dos. ¿Dónde estoy? No recuerdo nada. Quieto, quieto. Usted tiene una amnesia. Una amnesia de... ¿Amnesia? ¿Cuándo recuperaré la memoria? Oh, dentro de una hora. O dentro de 30 años. No se puede predecir. En cualquier momento se dará otro golpe en la cabeza y cuando despierte lo recordará todo. Un traumatismo o una emoción fuerte y ya verá. Volverá a ser el mismo de antes. Y ahora puede irse a casa. No sé si tengo esa. Creo que esta maleta es suya. Quizás esto dará alguna pista. Bulgaria. ¿Bulgaria? Bulgaria, no tiene nada que perder. ¿Tiene fuego? Un billete para Bulgaria. ¿Bulgaria? Mañana a las 10 de la mañana. Vaya, ¿dónde voy a dormir? Puede tumbarse en un sofá. ¿Y si me roba la maleta? ¿La puede facturar? No, no, yo llevarla conmigo. Oh, es demasiado grande. ¿Aceptan dólares? Por ser usted, sí. No, ¿cómo darle las gracias? Yo sí. Venga por esta puerta, solo tenés 5 minutos. La maleta. ¡Mi maleta! ¡Han perdido mi maleta! Gubor Tilifensky, Angliski. Vaya, my luggage, missing. Ah, español. La compañía no pierde ninguna maleta, son ustedes los que pierden la esperanza. ¿Pero qué haces? ¡Oh! ¡$1,000! ¡Devuelve mi dinero! ¡Kim! ¡Oh! ¡Menuda sorpresa! Vamos. Friends, no problems. No problem. ¿Qué haces? ¿De qué me dices? ¿Aún no me has perdonado? Porque tendría que perdonarte. Es razón. Pero ya has dado 2 años. Mira, por un momento pensé que me estabas esperando. ¿Después de 2 años? Sí, cariño. Pero ya sabes cómo está el tráfico. No has cambiado nada. Tú quizás has engordado un poco, ¿no? Ni un gramo. Te advierto que Sharon Stone persigue como una loca para que la doblen las escenas tan mal.
¿Qué haces por aquí? ¿No tienes equipaje? Lo han perdido. Fíjate, ¿llevabas algo de valor? Supongo que 1,000,000. ¡Mamma mía! ¡1,000,000! Yo hay días que lo gano. Mira, no lo creerás, pero tengo amnesia. No recuerdo nada, no sé quién eres. Pues tú y yo tenemos un pasado muy bonito para recordar. ¿De qué me conoces? Ya te explicaré. Muy prisa. ¡Rosita! 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 El tío está encapotado. ¿Quién lo encapotará? ¡Los encapotados! ¡Los encapotados! ¡Los encapotados! ¡Será! ¡Ay, qué alegría! ¿De dónde ha salido este? Un día lanzó una pelotita y él me la atajó de vuelta. Continúas tan espectacular como siempre, Rosita. ¿Y cómo es que has venido? ¿Tú no estabas trabajando? Pues mira, recibí tu portada y dejé atado el rodaje. ¿Estás diciendo? No querían un papel porque dicen que soy gorda, ya ves. Ah, pero se enteran de quién es Rosita. Sí, les haré firmar una temporada y cuando regreso y me tratan como lo que soy, una reina. ¿Sabes a dónde? No, ni tú. Frank. Venga. Continúa siendo el mismo perrito abandonado. He aprendido a amarle. Ladras demasiado. ¿A dónde llevas? No hemos pasado Sofía ya. Yo no vivo en Sofía, Rosita. He abierto un restaurante 100 kilómetros de aquí, en Plovdiv. ¿Y cuándo piensas venderlo? ¿Venderlo por qué? Porque viste el de Chicago, el de Londres, el de New York, el de Barcelona. Tú y yo somos iguales, incapaces de conseguir nada. A veces hay que empezar de nuevo. Algunas ciudades te traen demasiados recursos. Uy, qué trascendente. ¿Puedes dedicarte a escribir culones? ¿No tienes música en el coche? Mira ahí dentro. ¿Qué es esto? No digas que aún sigues con esta papila. No, pero no te das con él. Vaya, sí que he dado fuerte la vez. ¿Sabes una cosa? Ella es la que está buscando para darle papel de Julieta. Eso es fantástico. Es la oportunidad que Tina necesitaba. ¿Por qué es que contigo me parece que la está es el preludio de odio? Es lógico que me alegre. Es muy joven y nos lo pasamos muy juntos. ¿De manera que lo es tu ex? Sí, es mi ex. Yo tengo tantos ex repartidos por el mundo que cada vez que un hombre pregunta si los conoce me digo, por la cara no sé, a ver, bájate los pantalones. Creo que ha llegado ahora de sentarme en el sofá y quedarme frito viendo la tele. Mira, otra parida de marujo como esta y me bajo, ¿eh? Con la gente joven todo va muy bien al principio. Eso ya lo sabes. Pero claro, llega un momento que quieren volar. Es lo propio de la edad. Ahora solo interesa mi negocio. Es el momento de invertir en estos países. Ah, no digas, y es hipócrita. ¡Qué hermosa! ¡Vaya cita, eh! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡My fuck! ¡What are you here! ¡Tienes a quemar cristalizomas! ¡Wake up, Cortex! ¡En tu marca! ¡Dame el papel, Julieta! ¡Rosita, please! ¡You know it's impossible! Si no hay Julieta, no hay Isolda. ¡Ponte! ¡Gay! ¡Ayúdame! ¡Pero tú tienes que bajar de esto! ¡Ni hablar! ¡No pienso adelgazar ni un gramo! ¡Rosita, tenemos que hacer película y no hay actrices tan grandes como tú para sustituirme! ¡Pues convencer a vuestra dieta para que engorde! ¡Rosita, please! ¡Rosita, Rosita, no hagas tontería! Si no te dan el papel, ¿qué vas a hacer? ¡Eso quieras! Ah, yo en las paellas no tengo rival. Ya tienes cocina. ¡Wow! No me digas que vives aquí. No, mujer. Es el monasterio de Rila. Es un buen sitio para hacer un poco de turismo. ¿Por papá? ¿Qué? Va. Lo que parece sea. Será mer que no. Pasa, ni me gusto, te aburro, te castigas, porque no me cuesta vida. Es demasiado fácil contra esta 10. ¡Ah! ¡Manoli! Lo siento, me tengo que ir. Quiero hacer volver a ver. ¿Por qué no te das de un rascacielos? ¿Qué dice de un rascacielos? Y tonto, yo encuentro un rascacielos. Ah, pues. ¿Y tú? Vaya, Titi, ya era hora. ¿Dónde te había metido? Necesito rascacielos. Después miraré en el bolso a ver si me queda alguno.
Alucino, Rosita. Eso es porque tienes hambre. Mira, vamos a comer algo, porque estoy a punto de desmayarme y yo hace tiempo que no doy espectáculos gratis. Aquí, come on. Voy a Flash. ¿Algún rascacielos por aquí? Hasta ahora todavía no. La casa no es muy grande, pero me parece que sobreviviremos un par de días. En el dormitorio solo hay una cama. Vosotros dos podéis dormir juntos. Por mí, encantada. Prefiero dormir en la hamaca. No, en la hamaca duermo yo. Es una hamaca grande, como los dos. No, ni hablar. ¿Qué pasa? ¿Confías en mí? ¿Te da miedo a ser homosexual? ¿Tu madre una castrada? ¿Odiaba a tu padre? Vale, vale. A ti el lado derecho. Hombre, si tenías tantas ganas, podías haber avisado y me hubiera encargado yo de ver un trozo de carne entre tú y el suelo. Rosita, no. Barcelona, no decías eso. Que no me acuerdo de nada. Ah, pues déjame refrescarte la memoria. Yo era una diva famosa y un estudiante de canto dispuesto a todo a cambio de... ¿Yo cantaba? Nos conocimos hace 2 años en el concurso Bis. ¿Y gaste? Tú te habías presentado, no yo. Yo era del jurado. Bueno, ¿y qué pasa? Ah, ¿te acuerdas de caviar? ¿El champán? ¿Y el bañero? No, ¿y cuándo te daré? Te dejé yo. Y sin decir adiós. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tú eras un barlillo y yo en aquella época aún tenía escrúpulos. Pero ahora he madurado. No sé cómo era cuando nos conocimos, pero me parece que he crecido. ¿Ah? ¿Y aún crees crecer? No pasa. Esta mañana me he enamorado. Vaya, tengo que comprarme un reloj. ¿Llego tarde a todas partes? Amor mío, para echar un poco tengo lista de espera. Pero, cariño, solo tú me lo puedes dar. No. ¿Nos lo jugamos a los niños? No, que seguro que haces trabas. Entonces, elige tú las armas y yo escogeré el campo de batalla. El trivia. ¿En la bañera? Marcón el 1. ¿Un 6? Ni derecho. ¡Haces trabas! A ver si vamos de una vez, porque me estoy arrugando como una pata. Pregunta de... Va, pregunta. ¿Qué película española ganó el Oscar en los años 80? ¿Volver a empezar? No puede ser. ¿Son cañonazos o los ruidos de mi corazón? Deben de ser vecinos. Voy a tocarla. Sam. Rosy, no. Si quieres recordar quién es, has de practicarlo. Lo hacías antes de perder la memoria, ¿no? Será mejor que... Oh, vale. ¿Yo? ¿Y cuánto me dejas colgado sin darme ninguna explicación de qué tenías miedo? ¿De qué tenía miedo? ¡Que me dejases tú! ¡Rosita! 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 ¿Qué haces? Fumar. En mi casa me hablan. Por favor, no sé qué soy. Lo único que sé es que fumaba. Si ni siquiera sabes. Enséñame tú. Yo hace muchos años que fumo. ¿Pero qué ha pasado entre Rosita y tú? Yo qué sé, 2 años, una amnesia. Y a las 6 de esta mañana me enamoro de otra. ¿Y es guapa? No lo sé. Casi no le he visto la cara. ¿Pero tú quieres a Rosita o no? No. Oh. Quiero decir que quizás esté enamorado de ella. Ahora no lo recuerdo. A mí también me pasa lo mismo con Tina, mi novia. Al principio, era perfecto. Hasta que llegó un momento que la miré y me pregunté. Frank, ¿tú dices con este día que podría ser tu hija? ¡Hala! ¿Qué? Aquel día le pregunté si quería vivir conmigo. ¿Estabas seguro de quererla? Estaba seguro de que no quería perderla. ¿Qué te respondió? Me dejó. Tim, escúchame. El destino ha puesto en tu camino a una mujer fantástica, maravillosa, divina, que canta como los ángeles. Aprovecha esta oportunidad. No la dejes escapar. No, claro que no. Vuelve con Rosita. No, Rosita, no. Bon voyage. Hola.
Hola. Hola. Otro hermano. Y luego iremos al hotel a descansar, ¿de acuerdo? Esta noche podía dormir. ¿Sabes? Me ha ocurrido una idea. ¿Sí? ¿Te gustaría interpretar el papel de Romeo en mi próxima película? ¿Yo? ¿Dónde presentaste el concurso? ¿Cantaste un aria de Romeo? Pero aún no sabes si la vas a hacer. Deja mis manos. ¿Qué me dices? Me haría tanta ilusión. ¿Sí? Pues, dalo por hecho. Vaya, hijo mío, no ganarás para Ramos. Muchas gracias. Dobre. Si tú lo dices. ¿Qué haces? Tienes una cosa a mí entre las piernas. ¡Quita la mano! No puedo. Sé que no te lo creerás, te pensarás que estoy loco, pero de que te vi ayer no puedo dejar de pensar. ¿Sigues mucho en esta historia? Soy el primero a reconocer que es absurdo, ni siquiera eres guapo. ¡Hombre, gracias! No quería ofenderte, claro, eres inteligente. ¿Por qué no me das la oportunidad de descubrirlo? No vale la pena, te juro que soy tonto. No te merezco y ahora haz el borde, déjame en paz. Quiero vivir contigo. ¿Buscas piso? Sí. Tío, tú tienes un pequeño problema. Estoy enamorado de... Entonces tienes un gran problema. ¿Qué es esto? Son para mí. ¿Y qué quieres que haga con un ramo de rosas? Montarles un piso, ¿a ti qué te parece? Venga, puedes hacer la letra. Ay, es verdad, no tienes... Da lo mismo. Mañana nos vamos a Hollywood. ¿El productor ha aceptado que sea Romeo? Todavía no, pero tengo un plan. ¿De qué cosa es aquella chica que habla contigo? ¿Por lo dices? Oh, curiosidad. ¿Es la novia de Frank? ¿Qué todo? Muy bien. Dubré. Oh. Dubré, Dubré. Toma. Para mí. ¿Sí? Gracias. ¿Las quieres? Claro. ¿No preferías regalárselas a alguien? No. Bah, seguro que a tu novia le gustaría mucho que le llevase un ramo de rosas como este, ¿eh? Lo dudo mucho. Ven, hombre, no seas así. Hazlo por mí. ¿Por ti? Bueno, como te has portado tan bien con Rita y conmigo, yo quiero serte útil. Muy bien. Lleva el ramo al hotel Plovdiv, habitación 220. Coge el coche. Vale. Hay un plano en la guantera. Gracias. Ey. Dime. ¿Puedes hacerme otro favor? Dame un cigarrillo. Gracias. Traigo un ramo final. Por favor, quiero hablar contigo. Dime qué tengo que hacer. Ríete de Colina y péndete fuego. ¡Tira! ¿Tienes fuego? ¿Quieres cenar conmigo? ¡Pero te has creído! Por favor. ¿Qué? Te lo he pedido, por favor. A las 10 del vestíbulo. ¿Un tosta? Rosita. ¿Rosita? ¿Qué haces con Americana? Te estaba esperando. Esta noche voy a cenar con una chica y no tenía nada que ponerme. ¿No tendrás un traje que me puedas prestar? Yo diría que tú y yo tenemos la misma talla. Claro que sí. Seguro que tienes algo por aquí que ya no te pones. Me parece que por aquí tengo el smoking de un camarón. Que has tenido suerte. Voy a mirar. Bueno, hola, buenas noches. Hola. Hola. Menuda mariconada. ¿Vienes a una fiesta disfraces resqueteando el Oscar? Y tú siempre te pones colonia debajo del hombro. ¿Cómo lo has hecho por mí? Eres un impertinente. ¿Tú no te quedas atrás? Ese vestido es nuevo. ¿Te has dado cuenta? No tiene ningún mérito. Llevar etiqueta con... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya verás cómo te va a estar. Mi amigo mío tenía un restaurante parecido a unos ángeles. Con un poco de suerte también es mío. Espero que no. Estoy impresionada. ¿Y eso que aún me has visto desnudo? Estás muy fuerte por la vida, ¿no te parece? Si supieras lo que me ha pasado estos últimos días, no lo encontrarías extraño. A ver, sorpréndeme. No, no me creerías. ¿No serías el primero que me cuente una historia de echar un polvo conmigo? ¿Y da resultado? Depende de ti, nunca la historia. ¿Te encuentras bien? ¡Las amigas se me han caído! ¡Charra! ¡No hace falta! ¿Qué te ha pasado?
una... No tienes ni idea de lo complicado que es encontrarme aquí en Bulgaria. Eres un poco raro. ¿Yo? ¿Tú qué? Yo te digo la verdad. No me hagas reír. ¿A cuántos días les he contado el amor a primera vista? Que yo recuerdo eres la... Sí. La pasta. Acabo de darme cuenta de que no tengo ni un duro. ¿Puedes pagar tu cena? ¡No me hagas esto! ¿Algún problema? Comida no gusta. Ay, no, estamos redecorando el piso y haríamos un suelo como este en la cocina. Ya tengo el comedor. Oh, sí, en el comedor, que era ni idea, ¿verdad? Sí. Perdone, no nos hemos visto antes. Imposible, no, acabo de salir de la cárcel esta mañana. ¿Cómo? Ay, no lo había dicho, tengo la cabeza. Perdón. Sí. Sí, más drama. No lo había pasado peor en toda mi vida. Perdona, que me viera junto con Fanny y tuvieras que escoger. ¿De qué conoce Frank? Ayer dormimos juntos. No, no es eso. ¿Te das cuenta de lo que hemos haciendo? No. Estamos riendo juntos. ¡Desgraciada! ¡Te equivocaste de habitación! ¿Eh? Buenos días. Vaya, qué sorpresa más grande. Puedes ahorrar la ironía. He venido a hablar con Kim y no contigo. ¿Con Kim? ¿Conoces a tío? Sí. A las 2 tomamos el avión para Hollywood. El papel de Romeo es tuyo. Porque yo sé Julieta. ¿Qué? Eso es fantástico. ¿Qué ha dicho? Seré el protagonista de una película. ¿Qué hizo? Si sales de ahí con esta mujer, olvídate de mí. No le costará mucho. Nos vemos en el aeropuerto. ¡Pedíjame! ¡No! ¡Pero el día es que... ¿Puedes hacerme el favor de explicarme de qué conoce a esta tía? Es la única persona que sabe quién soy. ¡Fuera! Y además, necesitamos dinero. ¡Olvídate el dinero! ¡Lárgate de aquí! ¡Manoli! ¡Tina! ¿Tina? ¡Oli, abre! Tengo que decirte algo. Aquella chica, ya lo sé. ¿Y? Esperad un momento, voy a preguntar dónde tenéis que facturar el equipaje. ¿Tienes fo? ¡Fran! ¡Maroli! ¡Hola! Meto el rebaño en el avión, nos encerramos 2 semanas seguidas en tu habitación. Lo quiero por escrito. ¡Manoli! ¡Señor Kim! El contrato. El ladrón. La maleta. ¡Tina! ¡Tina! Tienes una pestaña aquí. Solo me falta eso, Carmen, calma. Pienso un deseo y sola. Tú tienes a punto de salir. No lo coges, perderás la memoria para siempre. Ya no tengo nada que perder. No sé soplar.